Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. En esta hora vamos a tratar un tema de gran importancia para toda la comunidad de Medellín. En este espacio hablaremos sobre el panorama de la seguridad en la capital antioqueña, cuando justamente hoy ha estado en la ciudad el Fiscal General de la Nación en reunión permanente con nuestro alcalde Federico Gutiérrez Zulaga y con la administración, analizando justamente algunos de estos aspectos y al mismo tiempo informando sobre algunas medidas interesantes que se van a tomar para mejorar la condición de seguridad. Un poco más adelante les contaremos detalladamente acerca de esas determinaciones. Tenemos un panel de expertos muy importante y con ellos justamente vamos a analizar esa situación, su actualidad y su proyección. Y les recordamos que también nos interesa su punto de vista, para que usted a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba telemedellín, con el hashtag punto de Giro TM, pueda opinar acerca de su percepción de la seguridad y en algunos casos pueda recomendar qué piensan que podrían hacer las autoridades. Para mejorar esas circunstancias en nuestra hermosa capital antioqueña. Tenemos, ya lo decía, invitados muy especiales en esta noche para hablar sobre el tema. Comienzo por mi izquierda con el secretario encargado de seguridad de la capital antioqueña, Andrés Tobón. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a vos, a todos los que nos ven esta noche y, por supuesto, hasta mesa de trabajo. Juan Fernando Gómez es personero delegado para los derechos humanos. Por supuesto, tiene mucho que opinar en este tipo de situaciones y, sobre todo, en lo que tiene que ver con el accionar de las autoridades. Personero, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Un saludo muy especial para usted, para los compañeros de la mesa, extensivo a todos los televidentes. Nos encanta siempre en todas las temáticas tener la posición y la opinión de la academia, porque es una opinión de investigación, de análisis. Y de estudios muy pormenorizados. Tenemos justamente dos profesores universitarios. Comienzo por Juan David Escobar, quien es analista político y profesor de AFID. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también a Juan David García, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y analista político y de estos temas de ciudad. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí en el programa con todos ustedes y también un saludo para, para quienes nos están viendo a esta hora. Y terminamos esta presentación con Fernando Quijano, eres director de Corpades y es un hombre muy enterado, estudioso, como el que más justamente de estas situaciones que se presentan sobre el tema de la seguridad en Medellín. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación, un saludo especial para la mesa de trabajo y obviamente para todas las personas que nos están viendo. Vamos a hablar entonces de ese panorama, haremos un recorrido por las situaciones que se han presentado en los últimos días y por supuesto haremos una proyección de lo que puede venir desde el punto de vista de la administración y de la autoridad. Pero quiero comenzar, secretario, hablando un poco de la reunión que hubo hoy a lo largo del día con la presencia del fiscal general de la Nación, porque hubo allí algunas importantes informaciones, algunos importantes anuncios. Algunas noticias de suma importancia y que tienen que ver directamente con la seguridad. Así es, Guillermo. Digamos que hoy en la mañana tuvimos una reunión muy importante con el doctor Néstor Humberto Martínez, quien es el fiscal general de la Nación. En esta reunión, digamos que se hizo un análisis muy detallado sobre la realidad de seguridad, no solamente de Medellín, sino también de, de la región, ¿cierto?, de Antioquia. Estuvo presente allí el gobernador Luis Pérez precisamente para analizar esta situación a detalle, así como mi coronel Pardo y mi general Gómez, para mirar qué lo que está pasando en, este, en esta región. Digamos que se examinaron algunos asuntos positivos en la ciudad, digamos que hablar hoy de una disminución del 39% de hurto de motos es muy importante, pero también es importante señalar que eh, acabamos de quebrar, digámoslo así, una tendencia muy positiva en materia de disminución de homicidios que venía en la ciudad, ¿cierto? Y que el último mes, digamos que la tendencia... Eh, giró, giró negativamente hacia, hacia un, un sector de carácter negativo para nosotros, por supuesto, y tenemos hoy en día aumento eh, de homicidios, ¿cierto? Es un asunto que está ligado mucho a estructuras criminales de la ciudad de Medellín, que no puede, por supuesto, obviarse. Y digamos que el fiscal lo declaró de manera tajante, declaró de manera tajante su apoyo sí. para la ciudad de Medellín: 20 nuevos fiscales para la región, 13 para Antioquia, 7 para Medellín, el apoyo permanente de su despacho para estas seccionales, digamos que. Esperaremos muy buenos resultados de ese trabajo articulado. Claro, decía en el programa anterior justamente el alcalde Federico Gutiérrez que en un mes volverá el fiscal general de la Nación para mirar si efectivamente esas acciones entregan los resultados esperados. Una buena noticia también tuvo que ver con la captura del supuesto... Eh, autor del homicidio del rector de la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Nos referimos a Manuel Jaime Arango, quien fue asesinado vilmente el 27 de julio en el barrio Campo Valdés. También es una muy buena noticia para la comunidad. Fernando, mmm, decía el secretario que ha habido realmente una ruptura en esa tendencia a la baja en el tema de los homicidios y ha habido algunas zonas con muchísimos problemas, una de ellas sin duda el sector de Altavista. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? ¿Por qué se ha presentado esa situación? Bueno, creo que hay muchos problemas que están aflorando, se están mostrando en la ciudad y, y eso demuestra que el tema de, de enfrentar el crimen urbano no es tan sencillo. No es tan sencillo como decir hay una estrategia de seguridad, sino que hay que profundizar mucho más. Hoy la de Altavista, digamos que lo ha logrado controlar la presencia militar, el batallón de operaciones urbanas del, del ejército, el goes, policía, la, incluso el helicóptero y demás, la presencia institucional. Pero ya la ya la confrontación se trasladó y se traslada en este momento a, a, a unos lugares muy importantes en Belén, parte alta. O sea, ya está involucrando a Zafra, está involucrando a Sucre, está involucrando a Altavista, pues podría estar involucrando a Buenavista. Y es que hay ruptura en los pájaros pesebreros. Hay unos que van en la intención de acabar con los otros, los otros parece que se unieron a los chivos, quienes han estado enfrentando la guerra de alta vista, y ahí hay un proceso de desestabilización total. Hoy tenemos muchas personas viviendo situaciones muy complejas en esa zona. Está la guerra silenciosa de la Comuna 7, que ha sido opacada por el tema de alta vista, que hay que prestarle mucha atención porque es una, una guerra donde está la expansión de lo que se ha denominado la Alianza Criminal del Norte los chata avalando el paso de la oficina del 12 de octubre al mando de Alias Tabotabito y, y metidos en, en quitarle territorio a la pesebre. Y hay otra que hay que prestarle atención, el tema de San Cristóbal y Comuna 3. Hay algo que se está moviendo muy fuerte allá y puede tener momentos muy difíciles para la ciudad. O sea, digamos que en general hay rupturas en el crimen urbano, hay, hay intentos de expansión. Hay mensajes que le mandan a la ciudad para ayudar a la desestabilización de Medellín. Eso también está jugando acá. Claro, personero, esa es la mirada, digamos, desde las estructuras criminales. Pero hay una mirada muy importante que es la de la comunidad y que justamente su despacho está permanentemente en contacto con ella. ¿Cómo está sufriendo la comunidad esa situación? ¿Cuál es el mensaje que reciben ustedes justamente en el despacho de derechos humanos? Así es, Juan Guillermo. Nosotros, como Personería de Medellín, venimos haciendo presencia en todo el territorio, 16 comunas y cinco corregimientos, a través de nuestros profesionales. Y cada una de esas líneas de investigación venimos eh, haciendo presencia en cada uno de estos territorios. Y el panorama es preocupante en algunos sectores de la ciudad. Ya lo decía Fernando, la Personería de Medellín, en lo que va a correr el año, ha alertado de manera temprana eh, posibles hechos victimizantes que por ende desembocan en vulneración de derechos humanos, como es el incremento en el número de desplazamiento intraurbano, sobre todo en Corregimiento de Altavista, una 7 Robledo, que es un tema puntual y delicado, y asimismo eh, lo que viene ocurriendo en el sector de la Loma, como San Cristóbal. Preocupación de la comunidad latente, zozobra, eh, personas que se ven abocadas a desarraigarse de su territorio, o bien por las amenazas, o bien por la coacción de estos grupos al margen de la ley para que hagan parte de los mismos. Estas personas prefieren desplazarse con un agravante, no tienen para dónde irse. Y la oferta institucional ahí se queda corta, son personas que no tienen red extensiva familiar y que como tal pues, están en latente peligro de correr riesgo sus vidas y su integridad personal. El sector occidental, y lo hablamos... Desde la personería de Medellín nos preocupa, es donde se vienen eh, incrementando cifras en materia de desplazamiento y homicidios. Pero el sector oriental, si bien eh, aparentemente sigue una tensa calma, también hemos evidenciado eh, temas que le preocupan. ¿Cuáles temas que nos preocupan? El tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes con fines comerciales. Eh, Ma niños que vienen siendo objeto y utilización por estos grupos al margen de la ley, por ejemplo, para tráfico de estupefacientes, para ser campaneros o carritos, y que como tal esas evidencias que hemos recogido de los ciudadanos, de los líderes sociales que interlocutan con la personería de Medellín y lo que a diario recibimos en nuestra unidad permanente, pues lo hemos puesto a disposición de la autoridad competente para que sean ellos quien de manera integral, pues, Ataquen esta problemática. Un poco más adelante, por supuesto, hablaremos de las posibles soluciones de lo que habría que hacer. Profesor eh, Juan David Escobar, ¿cuál es la mirada de la universidad que analiza todos los frentes y que eh, profundiza ya en el tema del comportamiento sociológico y de nuestra comunidad? Pues mire, como tal vez el doctor ya no mencionó, yo creo que lo que los ciudadanos tenemos que comprender es que esto es un asunto muy delicado. Es una, para ponerlo en términos sencillos, es una enfermedad muy antigua. Es como un virus que se ha venido creciendo, que no nació ayer, que no empezó hace dos años ni un año. Este es el resultado de aciertos y de desaciertos de mucho tiempo y que igualmente la solución no va a ser mágica ni en un día. O sea, aunque suene aburrido decir, decirlo, tenemos que acostumbrarnos a que vamos a existir con esto un tiempo muy largo porque es una enfermedad muy seria que dejamos crecer que estamos combatiendo actores poderosos que no tienen reglas, que tienen presupuestos relativamente ilimitados y a eso lo está combatiendo organizaciones formales que tienen que cumplir reglas, que tienen leyes que cumplir Incluso que hay divisiones políticas que están por encima de las decisiones de un gobernante, él dice: Yo mando en Medellín, pero de esta línea para allá que es imaginaria, yo no me meto. Los actores ilegales son hombres de negocios para los cuales no hay reglas. Para ellos, la raya entre el municipio X o Y no existe. No existe. Siempre ven negocios, no importa niños, droga, son hombres de negocios y hay que tratarlos como hombres de negocios delincuentes. Entonces, hay que entender que el fenómeno es muy, muy complejo, que estamos act combatiendo actores con un margen de maniobra gigante y con actores legales con muchas restricciones. Y que yo creo que el, el fenómeno es complejo, donde las víctimas son to somos todos. Y esto, cuando uno tiene una enfermedad que está haciendo metástasis, lo peor que podemos hacer es empezar a, a buscar culpables políticos. Este es el momento en que, si no toda la, toda la sociedad no pone su grano en el, en el sentido de yo cómo puedo ayudar, uh -huh. en vez de buscar, porque hay en la política, hay gente carroñera que es buscando donde se dañan las cosas para comer ellos. Uh -huh. Este es el peor momento. O sea, los políticos, los actores sociales que empiecen a aprovecharse de esta situación para un BIM. Un fin personal me parece que son igual de delincuentes que los que estamos intentando combatir. Este es el momento en que todos tenemos que decir, yo como ayudo, no como crítico. Un problema de todos y que supone, claro está, una solución también de todos. ¿Comparte esa visión, profesor Juan David García? Eh, sí, señor, yo estoy pues, plenamente de acuerdo con lo que plantea el profesor Escobar y con lo que ustedes venían eh, argumentando. También añadiendo que estamos en una coyuntura especial, ¿sí? Y en la que también se evidencian muchas contradicciones, porque, por ejemplo, eh, se veía venir, se había previsto que como uno de los, eh, digamos, uno de los síntomas del desenlace de la negociación entre el gobierno y las FARC, veríamos la atomización de no solo las FARC, sino de otras organizaciones más complejas, más grandes, eh, en la ciudad, en el departamento y en el país. Entonces, es un problema que se está viviendo no solo en Medellín. Pero lo que pasa es que nosotros estamos directamente afectados por el problema de Medellín, pero si nos vamos a Cali, también vamos a ver que pasa lo mismo, a pesar de que tenga, por ejemplo, una topografía distinta. Se vive en Siloé, en el distrito de Agua Blanca, bueno, en, en toda la zona del, del nororiente y suroriente de Cali. Eh, son exactamente los mismos problemas, pero con otros actores. Entonces, de la, de la aparente desmovilización de las FARC y de todo lo que viene después. Eh, simplemente lo que estamos viendo es que, como dice el profesor, tenemos una enfermedad que, además, es de largo tiempo, pero además es la misma enfermedad que eh, ha afectado, por ejemplo, a países centroamericanos, de quienes se ha tomado o se ha querido tomar la experiencia en eh, el combate a las estructuras criminales, en la construcción de Estado y construcción de ciudadanía, en países como, por ejemplo, El Salvador, en Guatemala, en Honduras y Nicaragua, ciudad, eh, perdón, países que tienen situaciones de derechos humanos desprendidas. Eh, de, la, de, digamos, de la criminalidad desbordada, sumamente graves, y nosotros ya lo estamos eh, volviendo a vivir. Habíamos tenido, sí, unos periodos de pronto de, de relativa calma, eh, pero desde los años 80 hemos vivido esto. Lo que pasa es que también a eso contribuye la débil institucionalidad que tenemos, desde la secretaría, desde la personería, en fin, se hacen esfuerzos que son valiosos, que son importantes, pero finalmente yo creo que nunca va a ser suficiente, porque. Como ya también ha, pl ha planteado el profesor Escobar, eh, estos, estas estructuras tienen unos recursos ilimitados. Pero además, en el tiempo también estamos limitados. Las políticas públicas ni siquiera se pueden plantear en el largo plazo, se pueden hacer duraderas, sostenibles, que por ejemplo se, se hagan eh, segundas o terceras partes. Pero por ejemplo, la política pública de seguridad, si eh, no es exitosa en, en los primeros cuatro años, por ejemplo, la alcaldía, en la administración de, del alcalde Federico Gutiérrez, o el anterior de Aníbal Gaviria, pues luego vendrá otra que de pronto quiera mantener, eh, digamos, la coherencia y darles continuidad a muchas decisiones, pero también el contexto. Precisamente como estos actores son tan eh, poderosos, son tan grandes y tienen unos intereses tan complejos que no solo tienen que ver con la ciudad, finalmente no eh, ese éxito va a estar muy condicionado a la situación del momento. Y es una cuestión que, eh, claro, es muy cruel decirlo, es muy duro. Pero finalmente, así el alcalde, cualquiera de nosotros fuera el alcalde, las personas que han muerto estos días, particularmente en el fin de semana, también habrían sido asesinadas. Porque finalmente no depende ni siquiera de nosotros, depende es de la propia situación en cada barrio y en cada zona de la ciudad. Porque ni siquiera podemos decir o querer eh, hacer una, una radiografía y una diagnosticar el problema. Como eh, cuando a uno le recetan acetaminofén. No, es que el problema en la comuna 13 es uno, el problema en la 7 es otro, aunque finalmente sean corredores que les dan movilidad a todas estas estructuras criminales. Vamos justamente mm, a hablar de esos corredores, hablaremos del tema mm, geográfico, demográfico, de lo que ocurre realmente con el tema de la seguridad de Medellín, que como hemos ya podido palpar, es un tema profundo y un tema que amerita un análisis intenso como el que tenemos hoy en punto de giro. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando del panorama de la seguridad en la capital antioqueña. Continuamos en Punto de Giro, el programa de análisis y de opinión de Telemedellín. Hoy estamos hablando sobre el panorama de la seguridad en Medellín con un panel de expertos y con su opinión. Recuerde que a través de nuestra cuenta arroba Telemedellín con el numeral punto de giro TM usted puede también expresarnos cuál es su percepción de la seguridad y qué acciones pondría en práctica justamente para mejorar esta condición en la capital antioqueña. Fernando, hemos hablado en el análisis anterior de unos corredores especiales, específicamente en el sector del occidente y puntualmente en el tema de Altavista. ¿Por qué específicamente esa zona? ¿Cuál es el interés para que justamente allí haya tanta presencia de estructuras criminales? No, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que Altavista es una herencia del paramilitarismo. Nunca se ha ido y ha ido el paramilitarismo después de que sacaron milicias y guerrillas. Es un tema donde le heredan a las ACUS, le heredan a las Autodefensas Unidas de Colombia, y ahora son autodefensas gaitanistas de Colombia. Altavista es eso, altavista no son banditas, son ellos, lo que llaman Urabeños uno, clan de golfo otro. Hay poliducto y hay unas regiones, una, unos lugares inmensos a nivel rural que son muy importantes. Ahí hay caminos, los llamados caminos reales, y unos que van a dar a muchos lugares. Va a San Antonio de Prado, va a San Cristóbal, se mueven hacia Urabá, o sea, es una, muy importante, eso está pegado con Loma San Cristóbal. Toda esa zona de San Cristóbal que tiene que ver con el túnel de Occidente, tiene que ver con el poliducto, tiene que ver con, el, con la ida a Urabá, tiene que ver con la construcción y no se puede quitar del, del, del puerto. Y obviamente lo que va a significar el túnel del Toyo, tres horas y media, esto, esto es una locura. Pero hay otras zonas que son muy importantes también. Lo que está haciendo el bloque cierre de las autodefensas gaitanistas en la parte alta de la comuna 8 todavía no, lo han, no, no se ha visualizado bien, pero le puedo decir se tomaron media luna, se están tomando Santa Elena y están pegando todo eso por donde va el túnel de Oriente a empatar con Río Negro, tener la ceja, estar con el tema de Sonson, tener el tema de Santuario y eso es todo un proyecto. ¿Qué vemos nosotros? Una oficina metida más al centro. Y una periferia que se la está tomando cada día más las autodefensas gaitanistas de Colombia. No solo acá, lo están haciendo en Bello, lo están haciendo en el sur, lo están haciendo en todas partes, vienen haciéndose este proceso. Lo que va a significar al final es una gran tenaza al momento de que se presenten conflictos con la oficina. Hoy sigue existiendo el pacto del fusil, a pesar de tantas muertes y de tantos problemas que hay. Un tema realmente preocupante, pero también lo han dicho los panelistas, el secretario eh, encargado de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, que desde la ciudad se hacen grandes esfuerzos y se ponen en marcha estrategias justamente para tratar de menguar un, una situación tan compleja. ¿Qué se está haciendo? Así es. Lo primero es señalar que las lecturas que se han hecho en esta mesa son todas muy certeras, ¿cierto? No solamente es la visión, por supuesto de funcionamiento de estructuras, ¿cierto? Que ahí pues yo creo que Zijin y Sipol aquí en, el, en la Meval pues tienen alguna información muy importante, que precisamente ha llevado algunas operatividades importantes también de capturas y si se quiere también desarticulación de algunas estructuras importantes, que precisamente ahorita que hablábamos del tema de la 13 y de cómo ahorita la 13 está respondiendo de manera negativa en operativo que se hizo hace cerca de 20 días en el sector de la agonía, ¿cierto? Con cerca de 17 capturas de precisamente miembros de esta... De esa estructura criminal en particular, de la agonía. Pero me parece todavía más importante indicar que este tema de violencia estructural, ¿cierto? desde el tema de visión, desde el tema, por supuesto, de, de crimen organizado, no es un tema reciente en Medellín, ¿cierto? y que es una herencia muy, muy antigua, que es una herencia incluso que se remonta mucho más a anterior a, a la época de Pablo Escobar, es una herencia, insisto, como le decía el doctor Quijano, una herencia de guerrillas, una herencia, insisto, de paramilitarismo, pero no es reciente, sino paramilitarismo histórico. Que tuvo, si se quiere, una inserción en Medellín muy profunda, muy profunda en la época de los 50, que se mantuvo de ahí en adelante. No obstante, ha hecho, y no obstante, pues, esa realidad difícil de seguridad en la ciudad de Medellín, difícil, insisto, de manera estructural, la alcaldía ha hecho unos esfuerzos muy importantes. Hace poco estaban preguntando por cuál es la dinámica que tiene que cambiar en materia de política de seguridad integral, ¿cierto? Y yo firmemente creo hoy que no se trata de cambiar una política de seguridad. No se trata de eso, no se trata de que cada vez que cambie algún indicador tengamos que cambiar toda la estrategia. Yo creo que la apuesta de la alcaldía hoy es una apuesta lo suficientemente clara. Nosotros no estamos inventando el agua tibia, no nos estamos inventando una estrategia totalmente novedosa ni extraña. Estamos simplemente declarando la verdad, ¿cierto? Que en Medellín hay problemas de seguridad y que los problemas de seguridad tienen que enfrentarse sin tapujos, ¿cierto? Diciendo la verdad de frente en contra de las estructuras. ¿Qué pasa? Digamos que hay las competencias son las que tienen que diferenciarse y las que la ciudadanía también tiene que diferenciar un asunto de lo que nosotros desde la administración pública podamos hacer cierto que se trata de todo el tema de apoyo a organismos de seguridad y justicia a un lado y de otro lado todo el tema de articulación para generar en efecto una seguridad integral pero todo el tema de desarticulación y lucha contra las estructuras le corresponde a las autoridades cierto a la policía a la fiscalía al ejército y digamos que ahí hay unos retos inmensos unos retos que parten, sí, de recursos que nosotros apoyamos permanentemente, pero también de una visión nacional que tiene que también ser repensada. Sin duda. Mm. Profesor Escobar, usted decía ahora una cosa interesante en la primera parte y es eh, el compromiso que tiene que haber de todos, de la comunidad, de cualquier ciudadano de Medellín. ¿Cuál es ese papel de la comunidad? ¿Por qué no lo detallamos un poquito? ¿Qué puede hacer un televidente que a esta hora escucha la situación y dice bueno yo qué puedo hacer cómo puedo aportar mire no en esto no se trata de que los ciudadanos se vuelvan policías mm. y que se vuelvan grupos de autodefensas voluntaria e involuntariamente eh, el asunto es que eh, esta enfermedad que tenemos que como dije no es nueva y en eso hay discusión los teóricos viven de eso pero por ejemplo eh, Nueva York, el alcalde Giuliani hizo un experimento que obviamente no es perfecto, pero funcionó. El concepto básico era tolerancia cero. No se permite que haya actos delictivos. Porque cuando usted cede, ellos ponen el ejemplo: si usted va por la acera y tira un papel y no lo recoge y nadie dice nada, ¿cierto? Entonces el que sigue ve un papel y dice: ah, Pues, si usted lo votó, yo papeles. también. Y cuando se empiezan a acumular los papeles, después el que llega y dice, ah, esto es un basurero público, entonces coge su, su basura y la pone ahí. El asunto surge porque desde el principio aceptamos que había unos mínimos de delincuencia aceptable. Mm. Ay, que es que, que es que es pobre, que es que no lo metan a la cárcel porque pobrecito. Entonces, en eso los ciudadanos tienen que ser implacables. Como si tuvieras una enfermedad. Muy bien. Eh, si tengo infectada la piel, yo no puedo decir, no, aquí echemos unos cremita menos que no que, que me importa, es que por aquí es más importante. No. Es como, una, como un virus. El virus, y lo explicaron muy bien ahora, ellos son, son organismos que es como biológicos, ellos se adaptan a las cosas. Y donde la circunstancia se vuelva difícil, simplemente se corren para otro lado. Es como cuando tiene cucaracha en un apartamento. Entonces, usted fumiga. Uh -huh. Pero si usted fumiga y el vecino al lado no fumiga, y por eso en los edificios fumigan en bloque, porque si no las cucarachas se pasan para el vecino, esperan que la, que la insecticidad ya no cumpla su papel y vuelven. Entonces, el asunto de que esto tiene que ser un, una preocupación de la ciudadanía, obviamente apoyados en el alcalde, en la policía, el alcalde no es perfecto, la policía no es perfecta, está hecho de seres humanos... Además, sometidos a muchas limitaciones. Entonces, el asunto es que los ciudadanos tienen que aceptar que, que nos ha desbordado el problema, que es una irresponsabilidad social de todos, que aceptamos cosas, que permitimos cosas, que los organismos de control no tienen los recursos suficientes, pero en eso no, aquí el que se canse, pierda. No se puede tolerar ningún hecho criminal, porque empieza en chiquito y después se vuelve grande. Es como cuando uno no paga una deuda y cuando ya la quiere pagar los intereses son de este tamaño. Entonces, yo sé que la deuda está grande, pero no podemos seguir permitiendo ni tolerando delincuencia, de ningún tipo. Obviamente hay cosas que son más violentas, más agresivas contra los ciudadanos. Pero es que el asunto es de cuál es el ambiente que encuentra un delincuente. Cuando el delincuente encuentra que, como una bacteria, encuentra que esto está limpio, él no prospera. Pero cuando usted deja parte sin limpiar, uh -huh. ella prospera. O sea que es un compromiso ciudadano. Esto no es ni de partidos políticos, uh -huh. ni de nada, ni de alcaldes, ni de nada. Es o hacemos algo o nos comen las bacterias. Profesor García, dentro de esos modelos, ya eh, dice el profesor Escobar, hay un modelo de Nueva York, por decir de alguna manera. Usted mencionaba ahora algunos modelos centroamericanos. ¿Qué otros modelos existen dentro de lo que ustedes han analizado que puedan seguirse, que puedan significar de alguna manera un camino? Bueno, yo cuando hablaba de modelos, eh, no estaba pensando precisamente en que, por ejemplo, San Pedro Sula o San Salvador. Eh, fueran modelos en el sentido de que hubieran prosperado en la lucha contra el crimen, porque claramente no, no ha sido así, ¿cierto? Esas ciudades son completamente caóticas, desordenadas y están, es así, completamente en manos de, del crimen organizado. Yo creo que aquí todavía podemos eh, hacer muchas cosas, todavía se puede enfrentar el problema y con pues, la debida cooperación, no solo de, de las instituciones locales, o regionales y el gobierno nacional, sino también, como decía Juan David, de, de la ciudadanía. Pero, pues, ¿Qué otros ejemplos tenemos? Y por eso es que yo creo que hay que aprovechar ahí las, las bondades o, o las ventajas de la globalización desde la perspectiva de que hay que cooperar, hay que cooperar con otras ciudades y con otros, eh, con gobiernos locales de otras ciudades que tienen problemas similares. Eso no solo pasa en América Latina, ¿sí? Pasa en todo el mundo, pasa en ciudades africanas, en ciudades europeas. Obviamente otro tipo de estructuras puede que tengan problemas diferentes, pero finalmente el Estado siempre es el que tiene que resolver el problema. Es el que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia institucional que se emplea contra ese tipo de, de agentes ilegales. Eh, en estos días escuchaba la cifra de, de homicidios en la ciudad de Chicago, por ejemplo que se publicó a finales del mes de junio, bueno, mediados finales del mes de junio, y solo en este semestre hubo más de 1.500 homicidios. Claro, Chicago es una ciudad de alrededor de 9, 10 millones de habitantes, lo cual no significa que 1.500 eh, individuos asesinados sea poco, pero además teniendo en cuenta que es la ciudad de un país desarrollado, es la tercera ciudad de los Estados Unidos eh, de América, en fin. Eh, y se pensaba en que, la, en que la solución implica combinar no solo medios eh, civiles, ¿sí? tampoco implica que hay que militarizar completamente las ciudades, porque es que las fuerzas militares naturalmente no están para hacer, por ejemplo, una guerra urbana, aunque la, la coyuntura muchas veces exija el despliegue de, de ese tipo de fuerza, sino que también, por ejemplo, el, el, la combinación de servicios de inteligencia. Es crucial y he estado escuchando las soluciones que planteaba, por ejemplo, el alcalde de Chicago, algunos eh, delegados o representantes, por ejemplo, del FBI en esa ciudad y decían esto, si no es eh, con acceso a información clave, no lo podemos eh, lograr, porque hoy se podrá capturar, como, como decía el secretario, a determinados eh, individuos claves en, en algunas estructuras gracias a cierta información a la que se accede. Pero si, por ejemplo, no se gana primero esa guerra de información en donde eh, se sabe cuáles son los corredores, quiénes se manejan los recursos en el comercio lícito, en el comercio ilícito, pues no se podrá hacer nada, porque con capturar ladrones o fleteros eh, solo serán batallas puntuales que se ganan, y hay que ganar esas batallas, pero la gran guerra es la que finalmente hay que ganar con no solo táctica sino estrategia. Entonces, eh, también se plantea mucho el debate de si, por ejemplo, nuestros organismos, eh, nuestros cuerpos de policía tendrían que convertirse, por ejemplo, en, en una especie de BOPE como en Brasil. El BOPE es un cuerpo especial que actúa en, eh, no solo en Río de Janeiro, sino, por ejemplo, en Sao Paulo. Y las estructuras criminales les tienen pavor, ¿sí? no solo piensan que son digamos, un actor más dentro del paisaje, sino que realmente eh, causan un impacto. Pero las consecuencias ahí son también eh, en términos de vulneración de derechos humanos, de alteración, eh, digamos, de la estabilidad democrática, porque actuar de esa manera implica también quebrar la ley desde la propia institucionalidad. Yo creo que ese es un riesgo muy grande también eh, que se corre cuando, cuando hay que enfrentar esas, estas estructuras, que, que está esa, siempre estará esa posibilidad. Bueno, si finalmente con esta herramienta... Vamos a derrotarlos, pues violemos la, la ley y la constitución, y eso, y eso trae otros efectos y claro. causa otro impacto en la ciudadanía. Pero yo creo que, que, lo, que ha, lo que se ha logrado en otros lugares del mundo, por ejemplo, una ciudad como Madrid, Madrid es una ciudad de la, de la Unión Europea y pensamos que lo, las ciudades europeas son completamente pacíficas, seguras, que no hay conflictos, pero allí completamente dominan las mafias eh, centroamericanas, también hay muchos, eh, muchas estructuras compuestas por españoles, por polacos, por rumanos, y esa gente tiene el control de la periferia en ciudades como Madrid, Barcelona, o Nápoles, en fin, y ellos han sido relativamente exitosos combatiéndolos. Yo creo que habría que escuchar más esas experiencias que por ejemplo, las de aquellos que no han podido ser exitosos, como los, las ciudades que mencionamos al principio. Claro, secretario, ¿se escuchan esas, esas experiencias? ¿Se intercambia información con quienes ya han pasado por historias parecidas? ¿Cómo, cómo se hace ese, ese trabajo? Una de las herramientas más poderosas en materia política tiene que ver con la política comparada, ¿cierto? Que es como nosotros somos capaces de ver qué han hecho uh -huh. en otras partes del mundo para solucionar problemas muy semejantes. Sin duda alguna, el fenómeno de Medellín es un fenómeno particular, ¿cierto? Lo que pasó en Medellín y lo que sigue pasando en Medellín no ha pasado en ninguna otra parte del mundo, digamos, con las complejidades que tiene Medellín. No obstante, eh, fenómenos muy semejantes han ocurrido, como lo dice el profesor, en otros, en, en, otros, en otros panoramas, ¿cierto? Precisamente hoy estamos sentados con los profesores del Life Frame de la Universidad de Chicago, precisamente mirando sí. cómo somos capaces de pensar en una serie de estrategias para Medellín que de verdad tengan la capacidad de implementar. Eh, acciones integrales como la que tuvimos en Castilla, que tuvo resultados muy, bene, muy benéficos en materia de reducción de indicadores, pero que a la final nos quedamos cortos siempre en la medición de impacto, cómo se siente la ciudadanía, qué mira la ciudadanía, estamos construyendo Estado, estamos construyendo confianza, es decir, qué es lo que falta también para que cuando lleguemos como Estado, en efecto, consolidemos la presencia del Estado en el territorio, cierto que a la ciudadanía se le olvida a veces. Que eso pasa mucho precisamente por la estructura criminal, por el funcionamiento y la instrumentalización de la violencia que el Estado siempre está y que está presente precisamente con instituciones como la inspección de policía, como la comisaría de familia, como la policía de vigilancia, como el cuadrante, pero que finalmente la violencia determina como haciendo creer que todo eso hace parte de un panorama permanente que se convierte en paisaje. Necesitamos estrategias un poco más si se quiere contundentes en este sentido de medición, y ahí es cuando miramos hacia el extranjero, ¿cierto? Miramos qué han hecho otras ciudades, qué han hecho otros países incluso en esta tarea de combatir las estructuras criminales, o mejor, en esta tarea de vincular a los ciudadanos, como decía el profesor Escobar, a la tarea de combatir las estructuras criminales y así construir confianza esta tarde. Claro, hay un tema interesante, personero delegado para los derechos humanos, Juan Fernando Gómez, porque cuando se presentan estas situaciones de inseguridad empiezan a elevarse voces que piden intervenciones fuertes, muchísimo eh, más impactantes de alguna manera, y empieza a, a generarse una duda de esa línea entre la intervención impactante y la violación de los derechos humanos de la comunidad en general. Eh, esa línea es bien difícil, ¿no? Es muy complicada, Juan Guillermo. Nosotros como Personería de Medellín, eh, indudablemente que valoramos y rescatamos eh, la administración municipal en el sentido de, a través del de poder coercitivo de la fuerza y a través de la institucionalidad, intervenir cada una de las comunas, como lo decía el secretario, por ejemplo, en la Comuna 5, Castilla, que estuvo muy convulsionada el año anterior, hoy vemos cifras, por ejemplo, en homicidio con reducción casi del 50%. Y bueno, uno diría así de golpe que esa intervención del Estado... Eh, en cabeza pues, de la fuerza eh, coayudó para bajar esos índices eh, y cifras de homicidio. No obstante, nosotros consideramos que, eh, y lo que a diario evidenciamos, reclamo de la comunidad, esa eh, participación por parte del Estado a través del uso legítimo de la fuerza, el monopolio de las armas, y donde pues, tiene que llegar, porque no puede haber territorios uh -huh. vedados y menos en nuestra ciudad para la fuerza pública, tiene que ir acompañado de otras estrategias, ¿cierto? mayor oferta institucional, mayor espacio, recreación y deporte para nuestros jóvenes, para nuestra ciudadanía, mayor calidad de vida. Y eso se traduce en que la ciudadanía pueda optar por unos bienes y servicios que puedan dignificar y por ende mejorar su calidad de vida. Y que eso es lo que a diario reclama la comunidad. Por ejemplo, en Altavista estuvimos este fin de semana en lo que fue el Festival de la Cometa y nos decía la comunidad en sí. Hombre, la presencia de la fuerza pública, importante, importante que esté aquí la policía, pero no solamente requerimos de una presencia militar, también requerimos que venga el Estado con otra carga, y esa carga es inversión social. Hoy nuestros jóvenes y, y, y de niños, lamentablemente, eh, tienen un parangón y es, o están en la ilegalidad o quedan eh, en una inequidad, por ejemplo, que se traduce en falta de... Oferta institucional que le permita acceder, por ejemplo, a mejorar su calidad de vida. ¿Cierto? Valoramos esos esfuerzos que viene haciendo la Administración. Creemos que por ahí eh, está eh, el, el punto de quiebre que puede eh, dar lugar a ello. Y como tal, la ciudadanía también debe tener una responsabilidad allí. No nos podemos equivocar en, en esa ciudadanía eh, que tenga todo eh, el, 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 el deber o la obligación. Eh, de contrarrestar algo que por ende es de la institucionalidad, de hecho, la institucionalidad es la que tiene que ser. Pero sí hay que hacer un llamado a la ciudadanía, por ejemplo, a ese núcleo esencial familia, llamada padre, madre, dónde está un joven, y dónde están sus niños. Hoy, lamentablemente, hemos evidenciado, por ejemplo, en un sector de altavista, en uno de estos combos que vienen emergiendo allí, donde estos combos, eh, en alguno de sus integrantes, vienen siendo menores de edad, ¿cierto? Y dónde está la responsabilidad de sus padres y de sus madres. Entonces... Es un, es un, un límite muy delgado, es una línea muy delgada donde la persona dice: sí, uso racional de la fuerza, uso racional de la fuerza, el poder legítimo del Estado, donde no puede haber un territorio vedado. Pero no solamente eso, hay que llegar con oferta institucional que de alguna u otra manera eh, cierre esa brecha de inequidad y de, igualdad de desigualdad tan grande que hay en algunos sectores de la ciudad. Claro, ya usted lo decía, eh, recientemente allí en Alta pues ha llegado. La administración con una oferta de empleo, 450 puestos, con los cuales lo que se busca justamente es mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese sector de la ciudad. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final y las conclusiones de este muy interesante panorama de la seguridad en Medellín. Ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con el tema de la seguridad en la capital antioqueña. Fernando, lo vi muy inquieto con el tema de, de, de qué hacer. Eh, ¿Usted tiene algunas ideas justamente de lo que puede realizarse, el camino que puede seguirse, por lo menos para menguar el impacto de la delincuencia? Lo claro es que la criminalidad no se va nunca de una sociedad. Está la sociedad, está la criminalidad. Pero sí podemos buscar una criminalidad menos violenta, una criminalidad, eh, digamos, que la, la persiga más el Estado, pero que ella menos actúe sobre la comunidad. Y creo que podríamos mirar tres modelos, el modelo italiano, el modelo canadiense y el modelo japonés. Creo que los tres nos podían dar enseñanzas sobre, sobre ese tema y a eso hay que apuntarle. Yo le decía al expresidente de Samper que estaba luchando porque se hiciera una propuesta para volver crimen invisible, cambiémosle la palabra invisible, porque suena como alcahueta, uh -huh. pero yo le digo, busquemos un crimen que, se, que no base su poder en violencia y que lo persiga el Estado, obviamente, y que el Estado lo controle. Uh -huh. Lo otro, sí creo que hay que llevar el Estado Social de Derecho, pero el verdadero Estado Social de Derecho y la bandera de Colombia y que porque desafortunadamente el Estado le entregó todo al crimen. Uh -huh. Ese es un tema importante. Profesor García, en, en esas intervenciones, en la manera como llegamos a, a, a las comunidades para intentar torcer ese camino, hay aspectos fundamentales, ya lo decíamos, de intervención, de presencia del Estado. Presencia en qué, en qué ámbitos, de qué bueno, manera. Se ha estado hablando aquí de, de, de qué manera puede el Estado hacer presencia. Y yo creo que no es algo como. hay que empezar a hacerlo, ¿no? Porque se ha estado haciendo durante muchos años, durante décadas, eh, llevar la educación, llevar también eh, la presencia de otras instituciones, la, la salud pública, las obras públicas, en fin. Pero yo creo que además del Estado, que es fundamental que el Estado realmente exista y funcione, también hay que llevar el mercado es decir, la economía de mercado. Mucha gente desdeña o, o piensa que la economía de mercado no es importante. Y el problema es que en nuestra, en nuestra sociedad la economía de mercado solo es funcional, solo, solo es realmente exitosa en aquellos lugares donde está la clase media. Entonces solo vemos las, eh, las pequeñas, las, las micro, las pequeñas y las medianas empresas funcionando en ciertas áreas en donde finalmente están lejos de, del alcance del crimen organizado. Vemos los centros comerciales, las, bueno, en fin, muchas, muchas entidades o u organizaciones que son las generadoras de empleo, y las generadoras de riqueza, pero allí en la periferia, en estos lugares, eh, generalmente no se les ve. Entonces, el Estado hace su parte cumple un compromiso fundamental que eh, estoy ya de acuerdo con todo lo que han, han estado sosteniendo y el Estado Social de Derecho también tiene que ser realmente funcional, no solo una cuestión de formalidad, pero también tiene que estar allí el mercado. ¿Qué pasa en estos lugares? Funcionan las pequeñas tiendas de barrio, de pronto, por ejemplo en el caso de Altavista las canteras, en fin, pero no hay realmente unas alternativas serias de empleo. Se, se estaban mencionando ahora la cuestión de... De la creación de 450 empleos, pero qué tal si se pudiera hacer atractivo que las empresas puedan eh, asentarse allí e invertir? Claro, eh, no hay que ser idealistas, tampoco hay que ser ingenuos y hay otro problema que es el de la extorsión, la extorsión a las empresas, la extorsión no. a los conjuntos residenciales, a los eh, comerciantes en, los, en, en todos estos barrios, pero en la medida en que realmente se institucionalice también la presencia del mercado, vamos a verlo, porque qué es lo que pasa también en estos países que, por ejemplo, Fernando ha citado, eh, Canadá, Japón, por ejemplo, Italia, y es que son eh, eh, también economías. Completamente avanzadas, en donde también funciona el mercado desde la base hasta claro, la cabeza. Claro, claro. Normalmente se cree que es que el mercado es una cuestión, una cuestión solo de las élites o de los ricos. No, el capitalismo tiene de que todo. funcionar en todas partes. Por supuesto. Profesor Escobar, hay algo eh, importante ahora y es eh, el tema del posconflicto. ¿Cómo, ¿Cómo afectará positiva o negativamente esa etapa que viene a este tema de la criminalidad urbana? Bueno, yo he sido un visible crítico del acuerdo. Creo que, como ya lo comentaron, los actores criminales son hombres de negocios que simplemente están buscando nuevas opciones de negocio. Eh, a mí la amenaza mayor del posconflicto ni siquiera es esos grupos, es el mensaje social. Y es que cuando los criminales se vuelven difíciles de manejar, la sociedad cobarde los legaliza y los vuelve senadores de la República. Eso es un mensaje brutal para una sociedad. Porque es cuando el problema ponga difícil, lo legalizamos. Y eso, eso esta ciudad no lo puede permitir. Nos ha costado mucho llegar donde estamos. Podíamos estar peor, y eso nos ha costado plata y sangre de fuerza pública y de ciudadanos. Para que seamos. O sea, es un asunto social. Tiene que ser incluso no solamente las actuaciones de los cuerpos de seguridad. Yo he insistido mucho en el tema de, de la gente. Una, escribí una columna hace unos años que decía: No faltan policías, faltan papás. Un panorama realmente muy interesante y muy profundo. La comunidad, por supuesto, el mensaje es que acuda a las autoridades permanentemente, acuda a la personería y denuncie. Sí, indudablemente que como sociedad civil. Y que debe rodear la institucionalidad. Una institucionalidad fuerte es importante en una ciudad y en un Estado de Derecho. Y como tal, acudir a denunciar, pero repito, esa, ese esa peso, esa carga no se le puede tra trasladar a la ciudadanía. Es deber del Estado, como tal, ejercer su fuerza. Una fuerza usando racional uh -huh. esa fuerza y como tal garantizando esa no vulneración de esos derechos humanos, bien importante. Y a eso se está trabajando. El panorama no es eh, muy halagador, secretario, pero hay un compromiso mm, irrefutable por parte del gobierno municipal de seguir, como bien lo expresaba hoy el alcalde Federico Gutiérrez en su reunión con el fiscal general, seguir eh, con todo, impactando a esas eh, organizaciones criminales y devolviéndole a la seguridad a Medellín. Tenemos confianza en el trabajo que estamos haciendo. No creo firmemente que estemos condenados. Medellín ha demostrado que tiene capacidad. De, de salir de, de ese tipo de escenarios de, de, eh, de catástrofe, ¿cierto? Recordemos en el 91, 383 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hemos tenido unas épocas muy oscuras que ya recordamos con tristeza, con dolor, pero que finalmente recordamos en el pasado. Creo firmemente que se trata también de un asunto de operatividad, de estar al frente pues, de esos asuntos desde la autoridad en materia, por supuesto, de policía, fiscalía, acompañados por la administración, un tema de estar ahí, un tema hostigamiento, un tema de que no se sientan cómodos, que se salgan, como dice el alcalde, de esta zona de confort que los tiene tremendamente tranquilos en algunas zonas de la ciudad y que tiene que acabarse. Y que por el otro lado, la parte social, que se comprenda que las comunidades no son las culpables de esta realidad, no son las culpables de la existencia de este tipo de grupos criminales, ¿cierto? Y que finalmente están allí bajo unas dinámicas de miedo que tienen que acabarse y que tienen que acabarse para darle paso a la confianza por parte del Estado. Creo que el panorama, si bien es difícil, no es un panorama desastroso, es un panorama que puede ser resuelto y que Medellín ya tiene experiencia sobre ese tema. Y esa es nuestra gran expectativa, esa es nuestra ilusión de que efectivamente vamos mejorando en este aspecto y que definitivamente todos le aportemos a la solución porque es un problema que compete a toda la comunidad. Recuerde que esta franja de punto de giro, martes, miércoles y jueves, mañana, entre las 9 y las 10 de la noche, tendremos otro importante tema, otro análisis sobre temas fundamentales para nuestra comunidad. Continúen ahora con la programación de Telemedellín. Feliz noche.